empezar mitos y realidades con el doctor Sadek. Buenos días, Doc, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien ustedes? Muy bien, pues bueno. Listísimos para estas preguntas que luego de pronto nos confunden. A ver, ¿vas es el mito o realidad que podemos producir hasta 2 litros de saliva al día? Es una realidad. ¡Órale! Ok. El promedio es entre medio litro y 1.5. La cosa es que lo estamos tragando todo el tiempo, por eso no nos damos cuenta. Órale, se me hace muchísimo, qué loco, ¿verdad? Pero bueno, mito realidad que existen 3 tipos de saliva. Es una realidad. Digo, realmente es una, pero hay una saliva más líquida, que es la que produce la parótida, una más espesa que produce la sublingual, y la glándula submandibular produce una mixta. ¿Y se mezclan todas? Se mezclan todas en la boca. Okay. Pero cuando masticas, se produce más de la líquida y en reposo más de la espesa. ¡Órale! ¿Mito o realidad que la saliva es como una huella digital? No hay 2 iguales. Es una realidad, pero más que como la huella digital, es como la sangre, porque tiene ADN. Ok. Entonces, por eso es diferente a la de todo el mundo, porque tiene células muertas donde se ve el ADN. Únicas. ¿Mito o realidad que podemos ser alérgicos a la saliva de otra persona? ¿Eso es neta? Eso es un mito. Ah. Pero, ¿qué pasa? Si tú comes algo que a mí me da alergia, lo puedes empezar a excretar en la saliva y entonces me da alergia a tu saliva, pero no es la saliva en sí. Sino el alimento. Sí, pero no por un beso es de que me dio alergia a la saliva del otro. Su saliva no, pero si comió algo que a ti te da alergia, ¡órale! Sí. ¡Qué fuerte eso! Pues tengan cuidado. Con cuidado. A ver, ¿mito o realidad que la saliva es un antibiótico natural? Bueno, la saliva tiene enzimas y tiene anticuerpos, entonces podríamos decir que es una realidad. Ok. Todas las abuelas nos decían la babita de perico para las heridas. Sí. No es lo recomendable, pero al tener anticuerpos, pues es un poco antiséptica. Porque también tiene muchas bacterias. Tiene más bacterias que las del perro, por ejemplo. Exacto. Y eso yo te iba a preguntar, que si era mito realidad, las heridas, si las lames, si te ayudan a sanar. Bueno, si estás en la selva y no hay nada más que hacer, lo puedes hacer. Si estás aquí, mejor lávatela con agua. Pero es típico que te cortas y lo primero que haces es... Sí, exacto. Y te empiezas a chupar. ¿No pasa nada? O sea, no te hace bien, no te hace mal. Es correcto. Okay. Ok, a ver, mito realidad que si la saliva es muy espesa, puede ser un síntoma de infección. Bueno, si la glándula... Es una realidad en cuanto a que si la glándula está inflamada, se tapa un poco y sale menos saliva y sale más espesa. Ok. Pero nada más. Va. Mito en realidad que producir mucha saliva es una enfermedad. O sea, la gente que ahora sí que muy babosa. Exacto. ¿No? Es una realidad. Pero más que se produzca más saliva, generalmente sale más por alguna enfermedad que impide que la tragues. Por ejemplo, gente que se enferma de las anginas y les duele mucho, al no querer tragar, empiezan a escupir saliva. Ah, claro, porque no quieres tragar porque te duele. Claro, personas con parálisis cerebral que tragan menos, pues sí están babeando todo el día porque no la tragan. Ok. Ok. Perfecto. A ver, mito o realidad que babear la almohada al dormir significa que tuvimos fiebre. No, entonces yo tengo calentura diario. ¿Diario? Eso es un mito. No, pero si es que dormiste profundo, ¿no? Exacto. O hay gente que respira por la boca y entonces tiene la boca abierta y babea más. Claro. Oye, ¿por qué cuando, por ejemplo, te chupas aquí tantito, ¿no? Y se seca la saliva, huele horrible? Pues porque tiene muchas bacterias. Entonces, tiene un... Sí, tiene un olor. Acá, como decían... ¿A caca? No, dije, acá. Ese es tú, Charlita. No, huele como... ¿Qué pasó, Cristian? Hasta acá huele la viento y trae tapabocas. No, ¿viste en realidad que si la saliva huele mal es síntoma de afecciones respiratorias? Bueno, es una realidad que el mal aliento puede decir que trae una infección respiratoria, más que en sí la saliva. Oye, yo me acuerdo cuando tenía fiebre de chiquita, que el aliento te cambia. Y entonces no sabían si tenía calentura o no. Primero me olían el aliento y decían, no, sí. O sea, si estás enferma, ah, sí, si tienes hijita, calentura. Tienes que ir más al baño, no manches. Es que sí, si hay una infección hasta atrás de la nariz, ajá, que no sale, pues sí da... Cambia el olor del aliento, por supuesto. A ver, Charritos, ¿tienes otra pregunta? No, ya no tengo otra, muchachos. Algo que quieran preguntarle al doctor, hay que aprovechar, muchachos. Gracias, doctor Sadek. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amigo.